Ahora vamos con la captura del árabe, un sujeto al que la policía se indica como el cabecilla de un grupo de vendedores de droga conocido como los Larry Langosta. Según información policial, este muchacho se dedicaría a la venta de diferentes tipos de sustancias ilícitas a través de la modalidad del delivery y quien, como veremos, terminó cayendo en manos de los agentes policiales luego de chocar su vehículo durante su intento de fuga. ¿Por qué está detenido? Me choqué con un carro. Choqué con un carro y me encontraron marihuana. Tras una intensa persecución fue capturado el árabe, un joven de tan solo 21 años que lideraría una organización delictiva dedicada a vender droga a jóvenes estudiantes de institutos y universidades. Un delincuente que al intentar fugarse ha colisionado con esta camioneta. Una balanza. Esta captura significaría el fin de este grupo de microcomercializadores que se hacían llamar los Larry Langosta, pues en días previos a esta detención ya habían caído otros dos de sus presuntos miembros. Personal de la Unidad de Inteligencia de la Municipalidad de Jesús María, junto a agentes de la de Pincri del mismo distrito, estaban tras los pasos de un sujeto identificado como Carlos Jafet Morales Iriarte, quien era conocido como el Árabe. Los efectivos tenían información que este joven de apenas 21 años era el líder de la organización denominada los Larry Langosta, un grupo delictivo dedicado a la venta de marihuana y otros tipos de droga como el LSD bajo la modalidad de delivery. Según la policía, este sujeto utilizaba diferentes autos para entregar la ilícita mercancía a los estudiantes de institutos y universidades que solicitaban sus servicios. Los efectivos tuvieron conocimiento que el árabe realizaría un pase de droga por las inmediaciones de la avenida Cuba con General Córdoba. Hasta ahí llegaron los agentes, quienes lograron divisar uno de los carros con el que este sujeto hacía el delivery. Pero al intentar detenerlo, Carlos Morales intentó escapar y terminó colisionando con un autoplomo en la avenida Santa Cruz. Un delincuente que al intentar fugarse ha colisionado con esta camioneta. Ya el delincuente se encuentra detenido y va a ser conducido a la de Pincri Jesús María. Estamos ubicados en la avenida Arequipa con la avenida General Santa Cruz. Por favor, no sea malo, yo no he hecho nada. Carlos, te pregunto nuevamente, ¿vas a colaborar? Jefe, voy a colaborar, pero yo no he hecho nada, jefe. Ahorita me han correteado, se han querido meter a mi carro y me he chocado por eso. ¿Cuánto de merca tienes en el carro? Habla. Jefe, por favor. ¿Cuánto tiene de merca en el carro? Jefe, te pregunto. Jefe, por favor, pero no me estés pidiendo que le colabore, no sea malo. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiene de merca en el carro? El árabe prefirió guardar silencio, pese a que la policía halló comprometedoras evidencias en la maletera de su auto. Graba por acá, ¿eh? Graba por acá. Todo, hermano, ¿eh? Graba por acá. ¿Esa tabla quién es? Balanza. Balanza para. Una balanza. Una balanza. Además de marihuana y una balanza que suele ser usada por los microcomercializadores para pesar la droga, los agentes de la de Pincri Jesús María Lince encontraron en el auto 25 pastillas de LSD, una droga alucinógena muy utilizada por jóvenes consumidores. Señor, ¿cuál es su nombre? Carlos Morales Iriarte. ¿Dónde vives? En Molina. ¿Por qué estás detenido? Me choqué con un carro. Choqué con un carro y me encontraron marihuana. ¿Droga? Marihuana, sí, me consumo marihuana. Pero días atrás también habían caído quienes serían otros dos miembros del clan delictivo los Larry Langosta. Personal de la de Pincri de Miraflores intervino a Freddy Pérez Coronado y a Paolo Ulrich Porles Basalar, quienes señalaron al árabe como el líder de la organización, sujeto con el que además se juntaban regularmente para consumir drogas, como se ve en este video. Luego de su detención, Carlos Jafet Morales Iriarte, alias el Árabe, fue conducido a la sede de la de Pincri Jesús María Lince, donde se efectuaría la denuncia penal por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de droga. Un delito que viene siendo combatido día a día por nuestras autoridades. Sí.
Semana a semana puedes ver en nuestro programa diferentes capturas de sujetos dedicados a la microcomercialización. Y esto se da porque lamentablemente la venta de droga es uno de los delitos más comunes y recurrentes en nuestro país. Pero no solo eso, sino que además es una de las actividades ilícitas que más daño le hace a nuestra sociedad por ser una sustancia muy consumida por los delincuentes antes de cometer sus fechorías, haciéndolos actuar con mayor frialdad y salvajismo. Y por otro lado, por supuesto, por intoxicar a gran parte de nuestra juventud. Por eso, una vez más, exigimos todo el peso de la ley para aquellos que se vean involucrados en este asqueroso negocio. Mira el carro que está ahí, mira, ve. ¿Dónde voy a pasar, dígame usted? Pero usted, ¿por qué se ha metido de esta manera? Si es contra. Su misión es recorrer la ciudad en busca de todo aquel que infrinja el reglamento de tránsito. El objetivo, sancionarlos. Ellos piensan que también la pista les pertenece. Entonces, ¿a quién le doy la razón? ¿A quién le doy la razón? El alcohol sigue siendo de las suyas y los desadaptados continúan apareciendo. Por suerte, todos estuvieron en la mira. Existe un abrazo que es el más fuerte de todos, el que puede unir como hermanos a dos desconocidos y hacer que cualquier diferencia se elimine. Ese es el abrazo de gol. Y todos podemos darnos uno gracias a Claro, porque ahora con el app de Latina puedes disfrutar la fiesta del fútbol en vivo sin consumir tus megas en 4G LTE de Claro. Infórmate como en abrazodegol.claro.com.pe.